ni siquiera, mira. Lo tiene, pero mira, mira cómo se le queda viendo la china, pues. No, a la tío, no Fiona. puedo hacer. El chino no comió. El chino no comió. No pidió comida porque ya no tiene dinero. Bien, ahí tiene su comida. Yo le regalé. ¿Ah? Yo le regalé porque no comió. ¿Por qué no comió? Todos están platicando, mira. Ahorita se terminaron de desayunar. Todos están platicando. Allá salió la brava. Chino, vení. Dijo que ya no iba a pedir porque ya no iba a recibir pago. ¿Por qué estás triste? ¿Para nada? Bien, llegué aquí, te estoy marcando yo. ¿Qué rato te estoy marcando yo? ¿Qué te pasa? Nada. Pensativo, ¿no? Pensando. Pensando. Un montón de cosas, vos. ¿Qué te pasa, man? No, pensando que, digo, me la vi, me dijo, no pediste comida, no, no me metí a pedir nada porque no voy a recibir nada, le dije yo, y... Ajá, eso es lo que estoy pensando, digo yo. ¿Cómo voy a hacer con mi pago? Tomo. ¿Pero por qué lo pediste todo, Pochi? Por favor. Mira, Pochi, Chino, hay un dicho que dice, a la mujer ni todo el amor ni todo el pisto. Mira, Pochi. Yo no sé cómo lo vayas a tomar vos. Pero la Sara, si te quisiera, te demostrará amor. Vos le has demostrado mucho amor a la Sara. Pero ya ves que la Sara no te conviene. Mira, Chino, una, vos sos un buen amigo, sos un buen hombre. Ella hay días que no ha cargado dinero. ¿Y quién le ha comprado la comida? Yo, yo hoy, es que no lo hago por ningún no, interés. No, pero mira pues, Chino, mira hoy, comió y te llamó y te dijo, Chino, que vino a ti. No, tú eres la que me regalaste un poquito. Y... Entonces, Chino, vos no tenés que darlo todo, porque mira ahora. Estás como cuando tomabas, nadie, Chino. Nadie, mira pues, Chino, ayer la rogaste, vos cargado de dinero, le ibas a invitar a comer. Pues qué bien, Dios te va a bendecir, Chino. Porque es buena comida, persona. Un plato de comida no se le niega. No, a es nadie. Que no se niega a nadie. Pero tampoco. Imagínate qué necesidad vos sacar más de 1.300 billetes para darle a ella y comprarle cosas. Y ahora esta que dice, ¿no puedo sacar sin visto? Y ella, mira, ayer se fue a tomar con Roma. Otra vez se fue a tomar con la China. La China y la flaca están tomando. Uh-huh. Porque luego les dijo muchas como lleguen aguaro todo. ¿Sabes por qué? Si Dios no permite que ella sea, ¿cómo se llama? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. ¿Sabes por qué? Porque ella te va a llevar a otra vez a matar. No, ya no voy a retomar ya. Porque lo que me pasó el 14, lo juro que ya no y ya no. Pero mira, Chino, mira, ¿otra vez estás sin dinero? Sí, hombre. Estás como cuando tomabas. No es que yo me voy. ¿Te acuerdas que antes así eras vos cuando tomabas? Cabal. Solo te quedas viendo que todos comían. Y lo malo, Chino, es de que el Chino quería 1.500 prestado. Vaya, y lo malo, Chino, es de que vos casi tu pago te lo vas gastando todo ya. Y dice, y ellos estaban hablando porque yo estaba comiendo en la raíz por donde está Rola. Pero del otro lado estaba comiendo y estaban hablando. Porque hablaban de Chino, que Chino aquí estaba sentado. ¿Para qué ahí estaba sentado? Sí, ahí estaba sentado. Y estaban diciendo, el Chino no comió, fue, le dije yo a la China. Y vino la María y le contestó. Pero el Chino es bruto porque el Chino no tiene dinero porque a la Sara un vestido de 450 le quería comprarles. Y la Sara dijo, y yo de buena onda le dije que este de 165 o 95 o algo así, estaba diciendo la Sara ahí. Casi 200. Uh-huh. Así estaban diciendo ahí cuando estaba la María. ¿Espito? Para una semana, te vos. Cubre. Quizás unos 4 días comiendo bien. 3 días es lo que me dura 200 y mucho, ¿eh? Porque como... Como vos comes casi todo el día en la calle prácticamente. Uh-huh. Sí. Y mira, pues, Chino. Ya no la robas, Chino. Ya no, ya no. Porque yo veo de que ella...
ya te va a llegar la mujer indicada, chino. Pero solo es de tener un poco paciencia porque, mira cómo se está. Mira porque no tiene teléfono. Mira la Mariela. Va a mensajear, está ahí, mira. El lobo. Mira el lobo, la china. La flaca. Uh-huh. Todo. Mira. Cabal. Y, pues, ¿y el chino aquí estaba sentado solito? Yo pensé que había comido. No. ¿No? Yo, me trajeron la comida de Uber. No, yo le dije, porque yo vi que es que él se quedaba viendo a todos. Y yo le dije, chino, ¿no piste comida, pues? No, porque ya no voy a sacar pago, me dije. Sí, eso sí le dije yo a Levin. Yo le dije, no. Yo le compartí mi comida porque uh-huh. Ahí estaba, sentado, eso se quedaba bien. Así es, Vivi. Total, pero tú has sido una persona buena que me has dado de lo que vos me has compartido a veces y gracias, yo te lo agradezco. Sí, chino, pero mira, pues vos también ya no andes regalando tu dinero, chino. Ya no. Porque vos pensás cuando vos, yo sé que vos sos buena persona y vos lo haces porque vos sos de buen corazón, chino. O sea, gente como vos ya es muy poca, yo te entiendo. Pero cuando vos tenés hambre, ¿quién viene con vos? ¿Qué pasa, chino? Nadie. Vaya, entonces, chino. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa, chino? ¿Qué tenés? Triste. ¿Por qué? ¿Chino? ¿Por? ¿Podemos ayudar? No. Fernando. ¿Te podemos ayudar o algo? Por eso somos como un equipo, o sea, de trabajo y también como de compañerismo, ¿va? Si podemos, te podemos ayudar y si no, pues... Miramos qué hacemos. Lo que podemos, te vamos a ayudar, ¿va? Es cierto. Gracias. Y si no podemos... Pues así tienes que... ¿Qué tenés? No. Ven, no. Bien chino, ese que tenés, ¿no crees? Hay cosas que no se arreglan con un abrazo, pero bien, se siente bonito abrazar cuando uno lo necesita realmente. Él se siente así. Completamente, pues, solo tú sabes lo que sientes y lo que sientes, ¿va? Sí. Y si se le quita llorando, pues que se desahogue. Hay que se desahogue. Y a veces es mejor, que llorar se y desahogarse. Sí. Porque no que le quede a uno esa cosa. Que lo guarde ahí, no lo puede. Es que después todo queda ahí guardado y entonces ya. Miren, muchachos, yo les voy a decir la mera realidad. Lo que pasa es que Chino, él tenía muchas ilusiones con la Sara, pero al parecer él se hizo en su mente demasiadas ilusiones y la Sara pues no le correspondió como él pensaba. Ajá. Y pues yo desde aquí estaba comiendo, lo estaba marcando a él, estaba viendo de que por qué él estaba en esta esquina, la Sara en la otra esquina, él se quedaba viendo a la Sara, miraba a la Sara, yo miraba para allá, yo lo noté a Chino de que bien triste y toda la onda, uno es hombre también. Entonces yo estaba viendo aquí y yo pensé que él había pedido comida, que si la Vivi le regaló comida, dice. Es que él estaba sentado ahí en esos palos que están tirados ahí, ¿ve? Y todo se acaba viendo nada más. Y yo pregunté que si Chino no había pedido comida. Y dijeron que no. Yo le dije, Chino, ¿por qué no pediste comida? Y él ahí dijo que... el locutor también con el Chino. Ajá, y dijo él de que no, porque ya llevaba... O sea, que ya no iba a recibir pago prácticamente, pues. Mucho había pedido. Y yo siempre le he dicho al Chino, Chino, no des tu piso de por gusto. Antes así era cuando él tomaba también. La otra vez yo me recuerdo que el Chino... no cargaba pisto y me dijo que le prestara y no tenía tampoco y el Brian echó una moneda a la máquina y de la máquina le dimos el pisto y una y dos va e incluso pues y él no aprende la lección también. El Chino estaba ahí, yo pensé que así como él ha compartido con ella, pues yo pensé que ella iba a hacer lo mismo. Pues eso fue lo que yo le dije ahorita, que no fue así porque ella comió y no le importó, o sea, le dio igual si ella haya comido. Vaya, eso mismo le dijo la Vivi, ¿sí? decime si, la Sara sí pidió comida. Soy, sí, yo sí, ella sí comió. Yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona. De el que Chino lo doy, es una persona que él no deja tirado a nadie. Amor, incluso cariño, va Chino pues, que igual cuando ayer, hemos ido al vaya, no, porque ese día era el amor de mi vida, él va mi amor. Ajá, es cierto, yo le conté al sí, Brian. Ese día ella me dio, va como. Vaya, es que miren. Me dijo, mira Brian, me dice. ¿Cómo así del amor? Ahí se puede ver, aunque no sean nada, pero que sea amigo. Comparten. Yo siempre he compartido contigo, entonces miren pues, el Chino ya estaba triste.
Cuando vi, ya estaba comiendo. Dije, bueno, Chino pidió comida porque siempre pide comida. Uh-huh. Yo estaba comiendo aquí. Yo llamé a Zóculo. Zóculo venía y le dije, ¿qué? Yo le di de mi comida, le di a Zóculo. Vos no has comido, va, no, me. Tenés, pues, a buena onda, me. Aquí se estuvo un rato Zóculo conmigo. Ajá, se sí, comió una tortilla y se fue para adentro. Va. Ayer el Chino hasta rogó a la Sara si iba, sí, a comer. Sí, porque le iba a invitar. Por chingar hubiera dicho la Sara, tenés Chucho. Que sea la tortilla. Claro. Pero sí, no pensó en él. A que se acuerde la Sara de que ella ha cargado hambre también. Sí. Y el hambre es hambre. Incluso se acuerda que... Yo lo doy sin a cambio nada. Sí, Chino, yo te entiendo. Vos sos buena persona. Pero vamos a que favor se paga con favor. Porque como yo hoy no cargo para comer, alguien me da, otro día no carga, vos toma aquí una tortilla, aunque sea. Incluso te acordás... Es que no hay necesidad de dar todo el plato de comida. Es cierto. Se trata de compartir. Cuando fuimos al comedor. La intención es la intención. La otra vez cuando fuimos allá al Jijí, la flaca pidió unos tacos. Y la China no, ajá, pero la flaca le dijo, tenga, le dijo. Yo cargaba pura crema y le regalé una tortilla. Ayer también yo no compré nada allá y gracias a Dios ellos pusieron para una pizza, me regalaron a mí también. Me dio Vivi, me dio Mariela incluso. Hasta trajo, ¿cómo se llama? Porque la Mariela le dio. Sí, yo le vi porque no me lo pude terminar. A ver, eso vi yo ayer que estaba ahí. Igual lo ha hecho con Chino, porque a veces, bueno, cuando vamos al Jijí... Pase adelante a la Sara, pues, ¿sí? Vamos a ver. Sí. ¿Qué dice ella? Sí, ¿qué opina? Venga, a justificarse. ¿Qué opina? Explique, dice. ¿Qué? Defiéndase. Defiéndase. O sea, ¿qué tiene usted para decir en su defensa, pues? ¿Que no, sí, que no vio a Chino o no se acordó de Chino? O le valió. O, no, pues, o le importó un comino Chino y la tripa, sí, le importó más. No, pues yo pensé que él había pedido, pues, porque como todos no pidieron y yo pedí fiado mi comida. Yo porque había desayunado. Pero viste que nosotros le preguntamos y escuchaste que él no. Y es que el Chino sí pidió su comida, pero dijo que ya no va a pedir comida porque no va a llevar pago. Porque el Chino sí pide fiar su comida. Ayer más o menos les hice cuenta a ustedes cuánto llevaba ya Chino. Ay. Llevaba, ya lleva más como 1500, lleva ya. Ajá. Es que ya lleva adelantado, ya pidiendo. Sí, ya, ya. Ya lleva mucho. Y el pago pasado, miran. Todavía no estaba la Sara y el Chino 200 nomás pidió de pago. Y Chino todavía me dijo, Frayita me dijo, decirle que me den cabal mi pago, me dijo, porque tengo que pagar. Me dijo, no, Chino, eso es adelanto. Cuando es préstamo, si Roma, pues no cobra. Pero cuando ustedes piden un adelanto, como quien dice, yo vengo y le digo a Roma, Roma, dame 500. Ok, aquí está, es un adelanto de mi pago. Entonces, si yo vengo y le digo, Roma, présteme 5,000 quetzales y me quita 500 a la quincena, entonces yo le digo, Roma, este pago no me quites del préstamo. Ok, está bien, perdona. Pero del adelanto no, porque es tu pago. Sí, ajá, sí es. Él así trabaja. Sí, entonces, así como pues mañana va a pedir, va, entonces él, la ley, pues tiene que descontarlo, sí, va. Porque sí, si no, o sea, que uno necesita también. Ay, pues, de la quincena que está y de la otra que vaya, viene. Si por va, mi culpa se quedó sin pisto el Chino, entonces yo mañana me van a depositar Chino y yo te voy a pagarte lo que me has dado. Está. Ah, eso es lo que entonces quieres, yo ahí, ¿sí? Mañana te lo voy a dar. Porque yo, ajá, yo no quiero, para pues que por mi culpa se va a quedar sin comida o sí, no tiene dinero. Entonces yo le voy a regresar todo lo que me has dado, Chino. O sea, mira, es que él no te lo está cobrando, simplemente como, o sea, como opinamos. Pero es que, todos, mire, es que mira, aquí hay una conclusión que no congenia. ¿Por qué? Porque la Mariela da a entender como pareja, pero si la esta no, Sara, o sea, no como pareja, no, yo no he dicho como pareja. Vos no me sino pareja, yo no he dicho. Pero o sea, mira, así como Chino dijiste y con la Sara que hacía, vaya. O sea, mira, que yo no he dicho que ellos son pareja. Pero eso yo lo dije. Yo y también lo que yo dije, voy a aclarar lo que yo dije es la Sara le hubiera dicho, si no, aunque si no sea una tortilla. Porque acaso soy pareja de él, Chile no soy pareja de yo tampoco. La Sara siempre lo ha dicho. Ajá. La Sara siempre lo ha dicho que ella Chino no le ha pedido nada. Ajá. Y Chino tampoco ha dicho, Sara, devuélveme nada. No, Chino no le está sacando nada en caro tampoco. Sino que la Sara no quiere dar con los malos entendidos. No, es cierto que yo se lo voy a entregar. Es el ataque de conciencia, no que es ella comiendo sí bien y el Chino aguantando sí, hambre. Eso o sea, debemos de ser. Pero el Chino no hace caso, Elio.